Una sensación muy amarga, ¿no? Porque, porque hemos hecho lo, lo que teníamos que hacer, el trabajo que teníamos que hacer y los resultados nos han dado. Entonces, pues te queda muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Es más, hace dos semanas lo teníamos prácticamente hecho, ¿no? Donde lo queríamos. Y no hemos sabido, no hemos conseguido esta situación, pues llevarla donde nosotros queríamos, buen puerto y bueno. Nada, es tiempo de recapacitar, de pensar en frío y, y ya está nuevo, ya lo he hecho eso está, ya cada uno toma las decisiones que tenga que tomar. Y nada, y lo que hay que pensar es en el año que viene, que nuestra afición debe de seguir apoyando al club, a los jugadores que estén est o estén. Y como solución porque este club es muy joven, este club ha nacido prácticamente hace poco y, y tenemos que seguir empujando todos juntos. el partido. Os ha quedado, aunque me ha dicho que una sensación amarga, pero felices por haber estado ya hasta el final. Eh, eh, creéis que habéis casi ha un fracaso no meterse al final. La verdad que fracaso, fracaso, no creo yo que sea la palabra porque tampoco, a ver, tampoco. Que lo, lo, lo peor de todo es que lo, lo que he dicho antes, que lo hemos tenido, ¿sabes? Porque a, ya hemos llegado a prácticamente a dos semanas de, de final de temporada con estando en puesto de playoff, ¿no? De promoción. Entonces, pues, pff, una sensación muy mala porque con un simple punto que hubiéramos sacado más estaríamos ahora mismo, vamos no hubiera estado yo aquí todavía o vengo, estoy lleno de agua, en fin, porque pero bueno, en una sensación muy muy amarga, si sí, se puede decir, porque... porque no hemos conseguido lo que nosotros queríamos. No más coraje el, el hecho de haber sido gol, ¿verdad? Pues claro, es que fíjate tú, es que creo que ha sido un gol, un gol o dos, ¿no? un gol. Un gol, no ha sido por lo que no y encima, practica, y al final creo que ha sido en el 85, ¿no? Que estaban diciendo que los barrios de hacer primero que que en el 85 después de hacer muchos partidos. Entonces, pues han dado todo para que nosotros no consigamos los objetivos y, y esto, es, esto es fútbol, ¿no? Esto es lo que hay y, y tenemos que seguir hacia adelante y ya está. La vida sigue, y mañana sale eso otra vez y, y a rearmando. no puedo decir tampoco de una despedida porque todavía, lo que te he dicho, es tiempo de recapacitar y de tomar decisiones y pensarlo todo en frío, ¿no? pero no, despedida no, por ahora no por ahora no, es verdad que, que tengo que valorar muchísimas cosas muchísimas, muchísimas cosas, llevo aquí mucho, muchísimo tiempo y y hombre mmm, no sé si, pues, no te voy a decir que es el último partido, ¿no? pero lo que te digo es que sí que tengo que recapacitar muchas cosas, pensarlas, hablarlas y te tomaré una decisión. La verdad es que, que, como yo estoy aquí, no estoy en ningún lado. Es la verdad. Es más, he rechazado ofertas buenísimas para irme sin estar jugando y por no dejar este club, no, ni, ni me lo he pensado. Ni me lo he pensado. Entonces, despedida, despedida no. Despedida no. Pero soy sincero y tengo que reflexionar porque ya verdad que llevo un año muy duro por muchísimas cosas y y te hago el pero nada que no pasa nada que todo vamos va a llegar todo bien y todo lo que sea que pase sea por el bien de todos